En España, en aquella época, el gran hombre que tenía el poder, la gobernación en nombre del rey, era Cisneros. Desde este punto de vista, Cisneros lo tenía muy, muy claro. Y el reino no es del rey, es de la comunidad. Esta es la tradición romana, la res publica. Y llega Carlos V con una tradición completamente distinta, la tradición dinástica, según la cual el reino, el poder, es un patrimonio familiar de la dinastía, de la familia, con el que él puede hacer lo que le da la gana. Al llegar a 1517 no sabía palabra y claro, esto complica mucho las relaciones que uno puede tener. Además, en Castilla en aquel momento muchos estaban convencidos de que Carlos no vendría nunca, que sería rey nominal, pero que no pondría los pies en Castilla. Entonces contaban con que el verdadero jefe de Estado sería su hermano, Fernando, que había nacido en Alcalá de Henares y había sido educado por su abuelo, Fernando el Católico, y pensaba en esto. Y no fue así. Carlos vino.